Hay algo de mí que me dice, súbete. Súbete a ese dinosaurio. Y sé feliz. Hola personas de todo el mundo, aquí reportando desde el Dinoparque para un nuevo video. Este lugar se encuentra en Pachuca Hidalgo, a un lado del Museo El Reguilete, y su horario es de 9:30 am a 6:30 pm. Desde antes de llegar al lugar donde se te va a revisar el boleto y entrar tal cual a la atracción, vas a poder observar todo lo que esta te puede dar y a diferentes dinosaurios que vas a poder ver. Y anteriormente, súbete a esa madre que está ahí. ¿Verdad? Sí. Hay algo de mí que me dice, súbete. Sí. Súbete a ese dinosaurio. Toma, y sé feliz. El recorrido puede durar lo que tú escojas. Al visitarlo por primera vez, me hice un aproximado de 35 minutos para ver todo y tomar fotografía junto a los dinosaurios. Dentro del recorrido vas a encontrar diferentes puntos donde vendrán información sobre el periodo o los dinosaurios que se pueden encontrar. Este es el tiempo jurásico. Archaeopteryx. El alosaurio. Lo que me puedo dar cuenta de todo esto, de todo el parque, de las dimensiones que más o menos cada dinosaurio tenía respecto a otros, o respecto con ser humano, o con algún vehículo. El único que se me ocurre hasta el momento es que esto era bien injusto. Mientras unos podían medir, casi tocar el cielo, otros apenas a lo que podía ser un árbol, o menos. Lo que midía una roca. No sé, tiempos anteriores con situaciones distintas. Aquí tenemos trampas mortales. Y una representación de cómo un dinosaurio podía quedar atrapado y posiblemente que fuera su fin. Es necesario decir que subirse a cualquier dinosaurio está prohibido. Al inicio del recorrido te van a decir qué está permitido y qué está prohibido dentro del recorrido. Tú date tu foto con esa cosa. Una zona de fósiles. En la misma atracción de dinosaurios te pasas a una llamada jardín botánico. Bueno, pasas por el jardín botánico, no manches que está empezando a lloviznar. Qué miedo. Todo el recorrido es al aire libre, así que tienes que tener esto en cuenta el día que escojas ir, ya que te puedes tener la suerte como nosotros de que empezó a lloviznar durante el recorrido. Paseo arqueológico. El paseo arqueológico, personalmente yo no sabía que existía. Usualmente vas a encontrar mucha información sobre los dinosaurios, pero este apartado es interesante y vas a encontrar diferente información que ayudará a complementar las esculturas o representaciones que vas a poder ver. Para mí este lugar fue perfecto, ya que iba con toda la intención de tomar fotografías y videos. Y las diferentes atracciones, como pueden ser los dinosaurios, el apartado botánico o el área arqueológica, se prestan a esto. De la misma manera te invito a que tú vayas y lo presencies con tus propios ojos, ya que puedes encontrar diferente información o
poder ver los videos, sin embargo, nada es como poder estar en el lugar y verlo con tus propios ojos. Si te gustó el contenido, te invito a dejar un like, suscribirte o dejar algún comentario. Y ya, esa es la salida. Y pues, sería todo por este video. Soy Isra Vega y hasta la próxima.